Cristina y su hijo acuden hoy a revisión en la consulta de asma. Lo hacen en su centro de salud, con su enfermera y su pediatra de siempre. Venim des de que naisqué, perquè ell és molt propens a tindre bronquiolitis. Entonces venim a cada X a que Isabel li faci una revisió. Sí que toses, ¿y qué te pones para la tos? El diagnóstico del asma es clínico, la exploración y luego la prueba diagnóstica de acción es la espirometría. Esta la hacemos aquí, también hacemos el óxido nítrico exhalado y luego pruebas de alergia. Entonces, ¿con qué frecuencia los visitamos? Pues un poco dependiendo de la gravedad del asma de cada niño. Una espirometría al año como mínimo hacemos. 10 de cada 100 niños en la Comunidad Valenciana tienen asma. Este es el motivo de más del 70% de las consultas de pediatría por enfermedades crónicas. Con esta consulta se consigue un diagnóstico y seguimiento de los pacientes sin necesidad de que estos se trasladen al hospital. La formación también es muy importante. En un tallo del bronquio, imaginemos, por ejemplo, este es un bronquio que sería normal, un calibre normal, ¿vale? El bronquio del asmático está más inflamado, por lo tanto está más estrecho. Educar a la familia y al niño, muy importante. Ellos tienen que saber lo que es el asma, para qué les ponemos un tratamiento, que tienen que saber diferenciar para qué sirve un tratamiento broncodilatador de un tratamiento antiinflamatorio. Y resolver así de forma segura y desde casa las crisis que pueda tener el niño. La espirometría es la principal prueba de diagnóstico ante un posible caso de asma. Aquí la medición se hace jugando. Sopla fuerte. Sopla solo, ¿eh? Soplar. Y cuando no tengo más, saco el tubo de la boca. ¡Muy bien! Hacemos una espirometría y hacemos también una prueba de alergia, el Immunocat, que es un detector de alergias con poco traumático, muy fiable y que nos da un campo para prevenir muchas cosas. Hacemos educación en cuanto que ellos siguen tomando un tratamiento, hacen un tratamiento, entonces cada vez que vienen vemos a ver si lo están haciendo bien, si realmente ellos toman el inhalador como toca, si lo están, vamos, si han asimilado todo lo que les vamos enseñando. La doctora ya la conocemos, se sabe toda la historia de este y de los otros hermanos, porque son todos alérgicos. Entonces es como casi que cuando venimos a una consulta es un poco colectiva. Cogemos un poquito de sangre tuya y la ponemos ahí en el kit este, ¿verdad? Lo ponemos ahí todo. Carlos ya conoce en qué consisten las pruebas, aunque Lola prefiere ir explicándole cada uno de los pasos. Se trata de dar tranquilidad al niño y que éste se vaya convirtiendo en paciente activo. Tiene que salir primero los controles arriba para ver que la prueba esté bien hecha. Saldrán dos rayas rosas donde pone C y luego, si hay alguna alergia, nos va a salir el que es positivo con una raya rosa también, igual que el control.